Señor Teniente de Alcalde de la Ciudad de Linares, don Luis Moya Conde, reverendo señor conciliario de esta agrupación, don Sebastián Pedregosa, hermanos mayores de las distintas cofradías de esta agrupación, cofrades, señoras, señores y amigos todos. Un año más ha llegado el mes de diciembre y con él la Navidad. Tiempo de dar y recibir, de amor y de ilusiones, y tiempo en el que se celebra el tan esperado sorteo de la Lotería de Navidad. En él participan la mayoría de los ciudadanos, ilusionados por obtener un premio en metálico con el que poder celebrar mejor la Navidad. La agrupación de cofradías, junto con el Ayuntamiento de Linares, se unen para poder ofrecer una ilusión añadida a los ciudadanos de Linares. Desde 1994, los linarenses juegan una pequeña participación de un número de Lotería de Navidad, que en caso de que sea agraciado con el primer premio, se repartiría entre todos los 58.819 ciudadanos censados a fecha 24 de octubre de 2016. Este año el número adquirido para este fin es el 75.660. Cada habitante juega la cantidad de 0,015 euros. Y en el caso de que este número fuera agraciado con el primer premio, a cada ciudadano le corresponderían 300 euros. Y darle las gracias a la agrupación porque sigue con esta tradición que, como bien decía Mariprovi, viene desde el año 94 y que ininterrumpidamente durante ese año pues hemos venido haciéndolo. Antes éramos más los que participábamos, pero bueno, al final hemos quedado tanto agrupación como ayuntamiento, sobre todo la agrupación, que es quien lleva a cabo esta iniciativa. Darle la gracias a la agrupación porque no solamente Semana Santa, todo lo que hace durante el año, también hace pues actos como este, que van a traer un poco de ilusión a esos 58.000 habitantes que hay en Linares. Imaginaros que una familia que tenga cuatro miembros son 1.200 euros, que para pasar una Navidad un poquito mejor, seguro que le viene bien. Es dar ilusión, es dar, bueno, pues participación también a todos nuestros convecinos y solamente eso, agradecer a la agrupación porque año tras año sigue con esta iniciativa desde el año 1994 y que además que espero que no se pierda nunca. Incluso a ver si un año pues somos más y en vez de 0,015 por habitante, pues tocamos un poquito más. Hemos llegado hasta 0,30, me parece, que llegó un año, ¿no? Aportamos, es poco dinero, pero yo creo que más repartido no puede estar. Así que muchísimas gracias y ahora que nos toque, que tengamos suerte y que nos toque. Y aunque, bueno, y si nos toca solamente la pedrea o la terminación, también recibirá alguna ONG de nuestra ciudad, también recibirá pues una aportación económica. Así que muchísimas gracias y siempre es gratificante cualquier noticia que nos venga pues a todos y nos haga partícipe de un bienestar. El hecho de que recibamos este obsequio por parte del Ayuntamiento y de la agrupación de cofradías es para todos nosotros pues una satisfacción en el sentido de que, verdad que no nos va a hacer ricos, pero sí es verdad que una ciudad entera participando de un mismo acto o de una misma sensibilidad, pues entonces que los de arriba que se muevan un poquito, ¿verdad? Y que se fijen pues en este número para que podamos disfrutar en esta ciudad donde tantos berrinches y tantos malos ratos pasamos, ¿verdad? Pues que haya siempre un rato agradable, que supone pues una sensibilidad con todas las personas. Y que ojalá pues tengamos esa suerte de que podamos vivirlo, experimentarlo y disfrutarlo bajo todo punto de vista. Y por nuestra parte, pues yo no sé si estaría bien bendecir el número, pero vamos, que no tengo ningún inconveniente, ¿verdad? Una pequeña bendición y que todos los titulares nuestros pues se acuerden pues un poquito. Mucha suerte y que podamos ser sensibles en todo y solidarios. Y aunque no nos tocara, pues que participemos los unos de los otros de la alegría y el gozo que estos días nos trae. Siempre los días de Navidad es una alegría inmensa para todos y luego la solemnidad del primero de año y de la festividad de los Reyes Magos.
Pues muchísimas felicidades y aprovecho pues esta ocasión que nos dan los medios para desearos a todos vosotros, los miembros de la Hermandad de Psicofradía y de toda esta y la Junta Directiva de la agrupación, y que se haga pues extensivo pues a todos los linarenses mi más sincera y honesta felicitación para estos días. Que seamos felices, que nos sintamos felices y que experimentemos la felicidad en todos nuestros hogares. Muchas gracias.